sembrar en la Recueja. Yo tenía unos 12 años y ¿por qué no se siembra aquí? Y entonces me dijo, Adolfo, porque la tierra tiene que madurar. Otro privilegio han sido los amigos. Algunos componentes de esta fundación. Los amigos, esa institución que parece ser que va perdiendo fuerza. Son fundamentales. Aquí existen algunos. Y otro privilegio que he tenido ha sido el que esta tierra me ha dado a mi mujer, que ha sido capaz de aguantar mis ausencias repetidas y repetidas veces. Los amigos. Yo quiero agradecer a esta fundación profundamente este premio, pero la labor que ellos hacen es increíble. Antes, hablando con el profesor José Manuel Moreno, se me ha ocurrido una cosa al hablar de algo que hace hace tiempo ya esta casa, esta fundación: el consumo responsable. Yo pienso que, dada la situación que se encuentra en nuestro planeta, va a haber que instituir, de la misma forma que ahora se instituye la asignatura de la ciudadanía, habrá que instaurar la asignatura del consumo responsable en los colegios. Porque el futuro, cuando a nuestros niños los están prostituyendo en un consumo irresponsable, tenemos que inculcarles el consumo responsable. Y qué mejor que en las escuelas, en las casas y en todas las instituciones exista la asignatura del consumo responsable. Voy a terminar porque empiezo a hablar y yo también me... Y como siempre me gusta a veces hacer algo útil, si puedo. Ciertos presagios, ciertas nubes se ciernen sobre el medio ambiente aragonés. Dios quiera que el error que se puede cometer no pase al libro de los errores, récord Guinness de los errores. Espero no llegar a eso. Pero algo grave parece cernerse sobre el futuro de nuestro medio ambiente. Y yo, a los responsables políticos que puedan manejar esta situación, termino, querría recordarles, deberían de tener siempre sobre la mesa una carta increíble, increíble, como es la carta del jefe Stittol, cuando se la dirigió en 1854 al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Jefe Stittol, de la tribu de Guamis. Deberían de leer todas las frases, decenas de frases extraordinarias de esa carta. Me voy a limitar a decir dos, esperando que esos presagios sean solo presagios. Nosotros amamos a estos ríos, a estas montañas y a estos bosques como el recién nacido ama el latir del corazón de su madre. Continuad ensuciando vuestro lecho y un día moriréis asfixiados por vuestros propios excrementos. Gracias, Ramón. Gracias, José Manuel. Gracias, José Luis. Gracias, Fernando. Amigos y compañeros de esta institución. Todos, por supuesto. Porque ¿quién nos iba a decir a nosotros, José Luis, cuando jugamos al fútbol, que se iba a despertar esa vocación por la conservación de la naturaleza? Bueno, con José Manuel hace muchos años y con Víctor hemos coincidido en eventos muy importantes. Y con Fernando, pues nada más ni nada menos cuando se creó la primera junta gestora del Parque Natural del Moncayo. Él como representante de la universidad y yo de las organizaciones ecologistas. Bueno, de la organización ecologista, porque entonces no existía más que una. Y bueno, lo curioso fue que también dimitimos prácticamente al mismo tiempo. Después de 2 años, la única reunión fue para comer, no para gestionar el Moncayo. Bueno,
Y también, por supuesto, al amigo Fernando, con el cual tengo que comparto las partidas de mus de vez en cuando, que es un cazador responsable. Gracias. Luego subís para las fotos. Muchas gracias, Adolfo. Para presentar... Muy bien. Para presentar al otro premio Desarrollo Sostenible de este año, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, para que...